Junta de Directores de Consorcio G se le dan la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Spanish Success in Higher Education. Mi nombre es Joan Soto y estará a cargo de presentar a los oradores de las sesiones de la concurrente de este concurrente de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar con su apoyo por el siguiente. Esta presentación será en español. Delísimo, there is translation available for the Spanish presentation and headsets are available at the registration table. Por favor, yo pongo su celular en silencio para que pueda expresar toda su visión de la presentación y evitar interrupción. Esta sesión se estará grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Y por último, nuestro personal usará el QR code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente, puede ver en su credencial el QR code para acceder a la evaluación misma. Su consumo y recomendación son muy importantes para mí. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Elevating Instructional Design, Integrating Artificial Intelligence to Optimize Online Courses. Y recibamos ahora a Jessica Muñoz y a su iniciativa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy precisamente vamos a estar hablando de cómo el área de desarrollo de programas, el área de desarrollo académico de Duke University, ha estado integrando e iniciando estrategias para poder trabajar con la inteligencia artificial. Previo a comenzar con la presentación, quisiera dar un trasfondo sobre Duke University. Nosotros somos una institución con más de 40 años de servicio a la población estudiantil. Aquí en Puerto Rico y también en Estados Unidos, estamos acreditados por el Middle States Commission for Higher Education y las CAE y ACE, dos acreditados tradicionales. Comenzamos en 1982 y ahí presento una breve línea de tiempo sobre cómo nuestra institución ha crecido y ha expandido. Y esperamos este año también poder fusionar con lo que es Columbia Central University. Así que nuestra institución actualmente contamos con 31 localidades al día de hoy entre Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo lo que es Duke University, Columbia, IBC, FTC, Florida Technical College y Yale School en el estado de la Florida. En resumen, tenemos una matrícula de 26,000 estudiantes, tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos, incluyendo nuestra población que es 100% en línea. Contamos con sobre 15 años de experiencia en el desarrollo de cursos online y lo que comenzamos con un pequeño grupo ha expandido al día de hoy con sobre 200 profesionales dedicados al desarrollo de cursos en línea en distintas modalidades. Así que hoy les acompaña Soy Santiago, que es la Jefa Online Librarian de Duke University, y yo, que soy la Directora de Diseño Instruccional, y ambas pertenecemos a la Vicepresidencia de Desarrollo Académico. Así que los dejo con Soy. Buenos días. Gracias, Jessica. Bueno, vamos a empezar con los objetivos de esta presentación. En primer lugar, le voy a hablar sobre la gestión del personal bibliotecario de la Biblioteca de Virtual Technology University en respuesta al acelerado impacto de las herramientas generativas como ChatGPT en la educación superior. También brindar estrategias para el uso de ChatGPT en el desarrollo de cursos en línea y reflexionar un poco sobre las consideraciones que deben evaluarse al implementar las herramientas de inteligencia artificial. En mi parte yo voy a estar hablando específicamente el rol de la Biblioteca Virtual de Duke University. Este es un breve contenido, ¿verdad? Vamos a empezar con una introducción, la gestión de la biblioteca, el rol y un ejemplo concreto de cómo estamos desarrollando las tecnologías. Bien, dos fechas importantes que definitivamente deben estar ya en los libros de historia. El 30 de noviembre de 2022, la compañía OpenAI lanzó el famoso ChatGPT, la versión 3.5. Luego, más adelante, el 14 de marzo, paralelamente lanzó su versión GPT-4, ya aquí, ¿verdad?, a un precio,
Así que esas dos fechas, definitivamente que en Valencia, ¿verdad?, como tal, el impacto. Desde ese lanzamiento, definitivamente la educación superior no podemos ya ignorar ¿verdad?, estas nuevas tecnologías, y estamos respondiendo a estos nuevos desafíos. Y también a la misma vez, ¿cómo podemos seguir atrayendo estudiantes?, ¿verdad? Estamos en ese reto. Consecuente a este evento, nosotros la Biblioteca Virtual emprendimos una iniciativa exhaustiva, empezando a leer, había demasiada información, mucho volumen, empezamos a investigar, comparar, analizar toda esta información que se iba publicando. Nos enfocamos, ¿verdad?, en varias áreas, siendo educación superior y también en educación a distancia, en el US Copyright Office, que ya rapidito ellos no vamos a estar horas utilizando inteligencia artificial, sin embargo están todavía investigando, ¿verdad?, las diferentes perspectivas que están surgiendo. También dentro de la comunidad académica de las universidades de los Estados Unidos me enfoqué mucho en el profesor Ethan Mollick de la Universidad de Pensilvania, tremendo referente, lo recomiendo, él continúa, ayer mismo posteó un blog, en su blog, muchos de sus hallazgos, como el discurso de clases, así que eso también fue un referente. También dentro de las revistas académicas y profesionales empezamos a ver cómo revistas tales como Nature Journal empezaron a hacer sus pautas rapidito, ¿verdad?, que no vamos a aceptar el trabajo, que utilizan inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También, a nivel de nosotros, de Duke University, nosotros utilizamos herramientas de Turnitin, así que también estamos pendientes de la respuesta de ellos, que rápido lanzaron una herramienta para identificar si el texto sometido por el estudiante utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial o no, pero fue solamente para texto en inglés, todavía entiendo que no se ha publicado esa herramienta para texto en español. Sin embargo, ellos en su blog han publicado muy buenos artículos que también los recomiendo. Y también nosotros en Duke University utilizamos como nuestro manual de estilo, el de American Psychological Association, la APA, que hasta el momento solamente han publicado en su blog un solo post sobre ChatGPT, como citarlo, estoy esperando a ver si hay un update. Pero hasta el momento eso es lo que hemos utilizado como nuestros estándares para el uso de ChatGPT como citarlo. También utilizamos muchas herramientas, ¿verdad? Experimentamos con ellas, empezamos con el 3.5, ahora estoy con, ¿verdad?, el ChatGPT 4, que es mucho más poderoso, y esto de los plugins, excelente. Entonces, teniendo, ¿verdad?, todo esto como trasfondo, nuestra gestión como bibliotecarios profesionales y académicos, sometimos una recomendación a la Vicepresidencia de Desarrollo Académico de cómo utilizar, ¿verdad?, esta herramienta en Duke University, que se utilizó como base para publicar bajo la Vicepresidencia de Asuntos Académicos una guía sobre el uso de herramientas generativas de inteligencia artificial en el salón de clase. Así que Biblioteca colaboró para publicar esta guía. Entre esta guía, pues, se publicó la postura de Duke University, reforzamos las reglas de citación, la integridad académica, etc. También, en colaboración con la Vicepresidencia de Desarrollo Académico, la señora Bessie Rivera, también empezamos a proveer talleres a la facultad para que se vayan familiarizando con esta tecnología, muy importante. Bien, también, ¿verdad?, tuvimos a nivel de bibliotecario nuestra reflexión, ¿verdad? Definitivamente esto es parte de la alfabetización digital que tenemos que estar desarrollando nuestros estudiantes y la facultad. Es bien importante utilizar esta herramienta de manera transparente, ética, ¿verdad? Y, ¿verdad?, que ese aprendizaje del estudiante se expanda aún más con este uso de herramientas. Así que el desarrollo de competencias en uso de este tipo de herramientas no solo es esencial para el ámbito académico, sino para el laboral. Ya estamos viendo los job descriptions, ¿verdad?, para engineering, quieren usar esto, así que va a ser una competencia para el desarrollo. El problema de la biblioteca académica, no es que nosotros como bibliotecarios profesionales podemos ayudar
y apoyar sobre todo a la facultad es reforzar las políticas institucionales. Nosotros creamos una guía que voy a presentar más adelante con información pertinente, ¿verdad? Los bibliotecarios sirven como curadores de la información, así que filtramos todo ese volumen para que sea adecuado a nuestro perfil de Nuke University, ¿verdad? Y que ellos se familiaricen con información no errónea, o sea, información pertinente. También ayudamos, podemos ayudar a crear prompts, ¿verdad? Ya yo me certifiqué en Prompt Engineering, ayudar a identificar las respuestas que tengan que tengo en parecer, bien importante, promover y verificar las referencias que provee, utilizar el manual estilo APA para la citación, importancia de la privacidad de los datos y asistir a las facultades en desarrollar tareas íntegras en este tipo de herramientas. Y para terminar, esto es un ejemplo de la guía que nosotros creamos, es información relevante de la inteligencia artificial generativa, las principales compañías que lo están desarrollando en Estados Unidos, etc. También estamos trabajando, ¿verdad?, la capacitación del personal bibliotecario, actualizando las políticas y procedimientos, ¿verdad?, que podremos integrar este uso, y capacitación para asistir a la facultad y a los estudiantes en uso apropiado, ético de este tipo de herramientas. Muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo el área de diseño instruccional, nuestro departamento, está entonces comenzando a establecer estrategias para el uso de la inteligencia artificial, específicamente el ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial general. Así que, como mencionaba Zoe, cuando vimos que el año pasado hubo este boom con lo que es la inteligencia artificial y los retos que eso traía principalmente para la educación, para facultad, estudiantes, pues nosotros como académicos vimos y nos preguntamos y tuvimos muchas reuniones sobre esto para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar integrando esta herramienta? Sabemos que todavía, ¿verdad?, hay facultad que quizás se cuestiona el uso, le preocupa muchísimo cómo es que vamos a estar implementando estas herramientas, principalmente por asuntos de plagio, por estudiantes, etc. Pero vemos la necesidad y como en muchas de las conferencias que se presentaron el día de ayer, realmente es una herramienta que ya, y con ver nada más el programa, ¿verdad?, que hubo este año en HETS, muchas se enfocaron precisamente en ChatGPT y en herramientas parecidas. Así que ciertamente es una herramienta que debemos ver como un aliado hacia la educación. La pregunta es entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Cuáles son esas estrategias que vamos a utilizar para nuestros procesos educativos? Así que en nuestro proceso de investigación e indagar cómo utilizarla, el primer paso ciertamente era investigar este tipo de herramienta. Nosotros ¿verdad?, nos vamos a enfocar un poquito en ChatGPT, pero sí vimos otras herramientas adicionales a lo que es de herramientas generativas de contenido. ChatGPT, pues como mencionó Zoe, es creado por OpenAI, se cataloga como un modelo de lenguaje extenso o Large Language Model. Este tipo de inteligencia artificial se utiliza mucho en herramientas que tienen que ver con lenguaje, por ejemplo, traducción, herramientas para generar contenido como imágenes, textos, etc. Otras opciones que nosotros también vimos adicional a ChatGPT, por ejemplo, Bard de Google, Bing de Microsoft y otra que se llama Claude. Y verdad, ciertamente pues cada uno tiene su beneficio y otras algunas cosas que no necesariamente funcionan como quisiéramos. Así que ese fue el primer paso, investigar, leer muchísimo porque hay demasiada información en el ambiente, ¿verdad?, sobre estas herramientas. Y el segundo paso, precisamente cómo en el área de diseño instruccional, que es el área que dirijo, cómo estas herramientas nos sirven dentro de nuestro proceso, tanto en la función del diseñador instruccional, en ese apoyo que puede significar la herramienta también para nuestros expertos en contenido, quienes nos proveen esa materia para nuestro curso. Así que dentro de nuestro proceso, pues vimos, por ejemplo, para mencionar algunas de ellas, mejorar la redacción, lograr una redacción precisa y clara para nuestros instrumentos,
una redacción precisa también de instrucciones, donde quizás ChatGPT pudiera analizar una actividad de aprendizaje y evaluar y darnos sugerencias sobre cómo mejorarla, cómo quizás convertirla en instrucciones enumeradas para que se entienda mejor, ese tipo de función. Creación de rúbricas de aprendizaje también, que sean alineadas a lo que queremos evaluar. Síntesis y resúmenes de información y sobre todo la generación de ideas. En mi experiencia, cuando he solicitado algo, siempre, por lo general, la respuesta me produce más preguntas y más ideas. Y se me ocurren otras cosas que pudiésemos trabajar. Así que la generación de ideas realmente es un punto bien, bien importante en la cual nos ayuda este tipo de herramientas. El tercer paso, que es realizar pruebas para ver qué tipo de prompt o solicitud o formato de solicitud nos funciona. Y en esto entra lo que es el llamado prompt engineering, o que básicamente son estrategias que son para lograr que esa solicitud que le hacemos a la herramienta, ya sea ChatGPT o Bard o Bing, realmente nos produzcan el resultado deseado. Así que es importante que se tome en consideración cuando hagamos este tipo de ejercicio que la instrucción que le damos a la herramienta va a definir mucho el resultado, el orden de las palabras, la ambigüedad de la redacción, pudiera crear quizás contenido que no es lo que buscamos, el nivel de especificidad, ¿verdad? Voy a desarrollar un objetivo de aprendizaje, pues debo decirle qué tipo de taxonomía o teoría voy a utilizar. Si quiero desarrollar una actividad de evaluación, pues quizás especificar si va a ser un foro, si va a ser una tarea, si va a ser si son instrucciones para un ensayo, ¿verdad? Así que esos son los distintos detalles que puede parecer bastante obvio, pero para la herramienta son demasiado útiles para ello poder producirnos un resultado eficaz y así nosotros pues quizás ir al grano con nuestras solicitudes. ¿Okay? Así que dentro de la experiencia que hemos recopilado como equipo al momento de desarrollar estos prompts, estas son, ¿verdad? Les resumo algunas de nuestras recomendaciones. La primera, hemos visto que cuando se prepara o se da entrenamiento o training a la herramienta y le damos ese background de lo que queremos trabajar, suele, ¿verdad?, producir una respuesta bastante atinada a lo que buscamos. Así que ese punto es importante. Por ejemplo, nosotros en NUC pues tenemos desde grado diploma hasta doctorado, así que eso es un punto fundamental. Indicarle hasta qué población va dirigido esa actividad, por ejemplo, que queremos desarrollar, el nivel académico, el programa académico, si es ciencia, si es empresa, si es del área de tecnología, si es del área de la belleza. Así que todos esos puntos es importante que se le pueden proveer y también pues, darle algún tipo de información previa. Si, por ejemplo, se va a hacer un curso de Historia de Puerto Rico, quizás proveerle alguna descripción del curso para que sobre eso él vaya entendiendo cuál es el tema, lo vaya analizando y pueda entonces generar resultados óptimos para lo que estamos buscando. Luego, brindarle siempre también un contexto. A mí me gusta decirle, pues mira, tu rol, imagina que eres un experto en avalúo, o eres un diseñador instruccional, o eres un experto en redes de información, ¿verdad? Darle ese rol a la herramienta para que pueda ubicarse de nuevo dentro del contexto y del escenario que queremos, que debe generar el contenido. Otro punto importante, como mencionaba ahorita, ser bien específico. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si es una rúbrica, si es una tarea, un foro de discusión, si estamos buscando que el estudiante haga, por ejemplo, un ensayo, pues cuál debe ser la extensión de ese ensayo, si la información la necesitamos en formato de tabla, si la necesitamos en lista enumerada. Todo eso, ¿verdad? Con los detalles específicos, la herramienta de ChatGPT funciona. Hay otras veces que el resultado, por más detalles que le damos, realmente no es el óptimo. Otro concepto dentro de esta área se llama lo que es el reverse prompting, donde yo le pregunto a la herramienta qué tú necesitas para generar X o Y elemento. Así que también se vale, ¿verdad?, de preguntarle a la herramienta
de esto es lo que yo quiero, qué información tú necesitas para poder desarrollarlo. Y así, ¿verdad? Es otra estrategia para lograr esa información. Siempre también recomiendan mucho, y esto de nuevo también con nuestra aportación quizás ayudar a mejorar los procesos y la funcionalidad de estas herramientas, es brindar retroalimentación. Si estuvo incorrecto, pues dígale a la herramienta, eso no era, estaba incorrecto, ¿verdad? Y él va a buscar formas de continuar refinando y mantener quizás esa conversación brindando retroalimentación a la herramienta. Y por último, pero yo creo, ¿verdad? Es el punto más importante, es poder validar esa información que te provee ChatGPT. En muchos de nuestros experimentos, ¿verdad? Hemos encontrado que proveen datos erróneos, se inventa nombres de personas, se inventa referencias, así que no podemos dar por cierto información que ofrece esta herramienta. Y por eso es bien importante que, y en parte nuestro personal, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad?, entienden que la función de ellos como diseñador instruccional o experto en materia, eso no se va a eliminar. Al contrario, esto es simplemente una herramienta de apoyo, porque ciertamente esa información siempre hay que validarla. ¿Okay? Y sobre todo, ¿verdad?, también nosotros tomar esa información y hacer las enmiendas necesarias para que se ajusten a lo que son nuestros formatos y cómo nosotros en Duke University desarrollamos otros cursos. Otra opción, ¿verdad?, que en la investigación encontré que me pareció bien interesante, esto funciona específicamente con ChatGPT 3.5, que es la versión gratis. Hay una forma en el área de opciones del sistema que puedes darle detalles para ayudarlo a procesar un poquito más la información. Por ejemplo, que es el área de Custom Instructions. Aquí, en esa primera pantalla, pregunta, What would you like ChatGPT to know about you? Así que ahí nosotros, si vamos a utilizar esa herramienta específicamente como educador, por ejemplo, de historia, o en mi caso como diseñador instruccional, pues yo le puedo dar ese trasfondo. Soy una diseñadora instruccional, que trabajo cursos 100% en líneas para el programa de enfermería, por ejemplo. Y ya ese breve contexto le da a ChatGPT, ¿verdad?, una información para, y en teoría lo que se supone que pasa es que eso ayude a que las respuestas que ellos provean pues sean dirigidas a eso. De igual forma, pregunta en la parte de abajo, ustedes pueden colocar cómo desean que ChatGPT responda. Y aquí, por ejemplo, es beneficioso el tono, si es un tono casual en la redacción, ¿verdad?, de lo que provee, si es profesional, y esto, ¿verdad?, saliendo un poquito del área educativa, pero por ejemplo, personas que trabajan con medios sociales o mercadeo, ellos pudieran, si es un producto que el branding es bien motivador, inspirador, ese tipo de tono se puede colocar para que las respuestas que genere ChatGPT lo sigan. Así también es otra estrategia para afinar un poco las respuestas que nos da la herramienta. Entonces voy a mostrar brevemente algunos de los ejemplos que nosotros hemos utilizado, algunos de los tropiezos también, porque todo, ¿verdad?, todo hay que verlo. En este primer caso nosotros sí tuvimos una situación. Hubo un curso que se estaba revisando de manera, las actividades precisamente requerían actualización y revisión. El experto en contenido que se contrató por una, ¿verdad?, situación personal, pues no pudo continuar con el desarrollo, y ahí entonces pensamos, bueno, pues vamos a tratar de implementar entonces ChatGPT para generar las actividades. Así que utilizamos la herramienta, la diseñadora instruccional utilizó, aplicó distintas estrategias para hacer esos cambios. Ciertamente eso no fue lo que ella le presentó a otro experto que nos iba a validar el curso. Ella tuvo que comparar el curso original, comparar lo que ChatGPT le proveyó y hacer sus propias recomendaciones también y ajustes. De acuerdo al programa académico y otros estándares que nosotros tenemos dentro del departamento. Así que siempre la función del diseñador está presente. Luego se le presentó al experto, al otro experto que nos iba a validar el contenido, y básicamente este caso en particular, este curso requería muchos casos hipotéticos de aplicación
muchos escenarios donde el estudiante evaluara, emitiera juicio y respondiera. Así que él estuvo de acuerdo con los casos presentados en términos de la terminología utilizada del curso, que era la correcta. Sí, él mencionó que la redacción le pareció un poquito fría y falta de humanismo. O sea, fueron precisamente sus palabras. Así que sí, pues ese es un asunto que quizás con la redacción, con la duda específica también del diseñador instruccional y del editor que trabajaría el curso, quizás dar un poquito de calor y modificar esas instrucciones para hablarle directamente al estudiante y no que se escuche o se lea, ¿verdad?, como un robot. Sí hubo algunos términos de la especialidad que, aunque no eran incorrectos, no son los que se usan específicamente en Puerto Rico. Así que, de nuevo, ChatGPT, aunque te pueda proveer información, siempre hay que adaptarlo, en nuestro caso y en esta situación particular, al programa académico y a la región en la cual se está utilizando el curso. Así que esos detalles siempre hay que mirarlos. En el segundo caso que les voy a mostrar, básicamente yo hice el ejercicio de desarrollar un curso en su totalidad utilizando ChatGPT sobre un curso hipotético que nosotras en el equipo pues hicimos el ejercicio de crear. Primero lo que hice fue que le brindé el contexto, le compartí esa descripción del curso, le especifiqué cuál era el programa académico, la modalidad del curso, y también se le proveyó extractos de un artículo académico relacionado a ese tema. Luego entonces, como ya yo tenía un prontuario, un silabario, ya listo para ese curso hipotético, ya habían unos objetivos, habían también unas destrezas específicas que se determinaron para los módulos, así que pasé entonces a desarrollar las actividades del curso. Le fui pidiendo a la herramienta, alimentándole la destreza que quería evaluar en el curso y me fue dando resultados. También luego de eso produjeron introducciones y resúmenes que nosotros utilizamos en nuestro curso, se crearon también rúbricas y luego hice el ejercicio también de desarrollar unos recursos multimedios o visuales para el curso. ¿Okay? Aquí les presento brevemente para que ustedes vean el tiempo. Realmente yo no estoy incluyendo aquí, claro está, la investigación previa que yo tuve que hacer o crear el prompt. Pero en ese back and forth con la herramienta, es inmediato. Quienes han utilizado la herramienta saben que en un clic, o sea, ya te genera información. Así que eso para un curso completo de 7 módulos. Pero de nuevo, no incluí el tiempo de yo preparar el prompt específico ni todo el trabajo luego que el diseñador instruccional tiene que realizar, afinar, corregir, etc. Entonces, aquí tienen una primera prueba. Para esta solicitud, yo, además de brindar el contexto, le indiqué cuál era el nivel académico, cuáles son esas destrezas que quería evaluar, cuántas actividades quería, y le di algunos detalles sobre la estructura. ¿Okay? Básicamente ahí le puse el nivel bachillerato. Los dos bullets son las destrezas y le especifique que quería una introducción previo a la actividad de 2 o 3 oraciones. Y abajo ustedes pueden ver las capturas de pantalla con los resultados. Él me produjo una introducción, luego me especificó cuáles eran las instrucciones, me dividió la actividad en 2 partes, que luego viéndolo, pues yo no lo trabajaría de esa manera, pero ¿verdad? Tengo una base con la cual trabajar. Y también me incluyó, que no se lo pedí, pero me incluyó unos requerimientos para la entrega de la actividad. Así que ciertamente cuando estamos generando y haciendo ese tipo de brainstorming y trabajando con el SMI propuestas para las actividades del curso, este tipo de ejercicio es útil porque, de nuevo, es una base sobre la cual construir. Aquí entonces hice la prueba nuevamente, pero aquí sí le especifiqué que quería un foro de discusión y una tarea, y este fue el resultado, ¿verdad? De nuevo, ven la introducción, ven las instrucciones, me señaló cuál debería ser o lo que propone
fuera la pregunta de discusión, me incluyó también unos criterios para una posible evaluación de ese foro, de igual manera con la tarea, ¿verdad? Así que para un primer intento, ¿verdad?, de un primer resultado, pues es algo que ayuda a agilizar y de nuevo a ir desarrollando ideas con las cuales podemos trabajar y continuar puliendo para cumplir con nuestros formatos. Para la generación de rúbrica, ¿verdad?, fui de nuevo bien específica. Le dije que era que asumiera que era un profesor universitario experimentado en avalúo, que desarrollara una rúbrica en formato de tabla con los siguientes niveles. Y así mismo me la hizo, ¿verdad? Eso no es una captura porque en ChatGPT salía bien grande la tabla, pero la copié y así mismo es como me la generó. Así que me dividió los criterios según lo que yo le indiqué que quería evaluar. Y lo que me estuvo bien importante y bueno es que los adjetivos que utilizó para los distintos niveles de evaluación ciertamente son propios a ese nivel, ¿verdad? Mi preocupación fuera que quizás no utilizara adjetivos que variaran, por ejemplo, con lo que es promedio o con lo que fuera excelente, y sí, lo pudo lograr. De nuevo, yo no lo trabajaría idénticamente para un curso, si hay áreas que hay que afinar y que nosotros en nuestros estándares no se incluyen o hay otras cosas que hay que añadir, pero es un buen comienzo. ¿Okay? Esta parte sí la encontré un poquito interesante. Cuando le pedí en general una introducción y resumen sobre un tema en particular, me lo desarrolló, pero fíjense lo que les marqué en bold, ¿verdad? Utiliza una jerga o unos adjetivos que no necesariamente son los que nosotros utilizaríamos en un ambiente quizás académico, por ejemplo, emocionante viaje, apasionante mundo, hemos recorrido un viaje que nos ha llevado a explorar y mucho también redundancia. Así que, de nuevo, ¿verdad? Quizás afinando un poquito más el prompt, especificándole el tono, hubiese sido quizás una alternativa para evitar. Esto lo puse como ejemplo, pero lo hice en todos los cursos, en todo lo que generé, y a otros compañeros también le ha hecho lo mismo, de utilizar frases que a veces pues parecen poemas, como comentaba una compañera ayer. Así que eso es un área para trabajar. En términos de multimedia, me animé a crear una presentación. La herramienta específica que utilicé fue Gamma. A mí me encantó porque tienes la opción tanto o de subir tu propio contenido o pedirle a la herramienta que de un tema X te cree la presentación. Y lo creo completo, ¿verdad? Incluyendo, trabajando, cuidando el diseño, que se viera visualmente atractiva, utilizó imágenes pertinentes al tema y realmente era una presentación con sustancia, quizás unos 15 slides con contenido. Ciertamente ahí la recomendación sería validar con referencias académicas, quizás buscar el libro de texto que el experto en contenido validar el contenido y reforzar con textos adicionales. Otro ejercicio que hice, una infografía que utilicé contenido generado por ChatGPT y lo pasé a una plantilla que ya viene diseñada de Canva, que es una herramienta donde se pueden hacer muchísimos tipos de artes visuales, presentaciones, infografías, mapas, diagramas, tiene muchísimo. Y también Canva, ya en su versión premium, tiene una opción para integrar la inteligencia artificial, que puedes cambiar las imágenes, le indicas qué tipo de imagen quieres y te presenta varias opciones. Así que es una herramienta muy buena también y ayuda a agilizar muchísimo. Y por último, a Microsoft Bing le solicité un collage. En este caso el tema era trabajo social, así que ¿verdad? Le pedí eso, un collage que representara trabajo social en la comunidad, en la escuela, etcétera, etcétera. Y esas fueron las dos imágenes que me generó. Que desde mi perspectiva, eso quizás yo solo enviaría al equipo de multimedia y diseño gráfico para que lo usen como idea creativa y lo mejoren y busquen, ¿verdad? Para darle una guía de lo que yo quisiera desarrollar para el curso.
Pero de nuevo, quizás, ¿verdad? En educadores y facultad quizás no son muy diestros con diseño gráfico ni nada, así que tener este tipo de herramientas disponibles es muy útil para ellos. Entre los retos, pues ya hablamos un poquito del lenguaje, la jerga que se utiliza a veces en la generación de información. Un punto bien importante, las referencias con ChatGPT no funcionan, no son correctas, así que yo no recomendaría utilizarlo para generar ni proveer referencias. Si notamos que cuando la herramienta genera contenido extenso, por ejemplo, desarrolla un ensayo de 500 palabras, lo va a trabajar, pero ya al final, ¿verdad? Quizás la redacción se pierde un poquito el sentido. Y otro punto importante, ¿verdad? El término hallucinations, que se está utilizando mucho para cuando ChatGPT te inventa información. Así que de nuevo, hay que con mucho cuidado revisar esa información que nos prevé la herramienta y poder validarla. En términos de resultados de Turing, todo el contenido que me generó ChatGPT lo pasé por nuestra herramienta y ahí ustedes pueden ver los porcientos. Y eso sabemos que quizás es un tema para otra presentación, porque sabemos que facultad precisamente pues tiene mucha preocupación con este tema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a validar que esa información que provee el estudiante o que está en un curso no fue generada por la herramienta? Y ahí es que entra lo que mencionaba Zoeli, la importancia de establecer guías y políticas sobre el uso ético de este tipo de herramientas. Las funciones del diseñador instruccional, ¿verdad? Desde mi perspectiva, dirigiendo al grupo, básicamente nuestra función sigue estando presente, ¿no? Evaluar la claridad, la lógica, la fluidez con la cual se genera el contenido, implementar de manera correcta las prácticas y los estándares que nosotros tenemos establecidos en el equipo, cuidar el lenguaje, ¿verdad? Ya vimos que hay unos términos que quizás, por ejemplo, no aplican a cierto programa académico o a cierta jurisdicción. Seguir, en nuestro caso, la estructura y los estándares que tenemos para la creación de rúbricas, aplicar también a la creación de multimedios, etc. Y sobre todo, con la ayuda del experto en contenido y del área de biblioteca, identificar referencias y fuentes académicas que validen el contenido y reforzar también ese contenido con esas fuentes. Por el área del experto en contenido, como mencioné, es de suma importancia que ellos puedan validar lo que se genere. Y algunas preguntas guías, obviamente, ¿verdad? Que nos puedan decir que ese contenido es correcto, si es viable y si es necesario para ese curso a ese nivel y ese programa académico que se está ofreciendo, y si alinea con los objetivos y la destreza que como institución tenemos y queremos cumplir en el curso. En resumen, rapidito, estos pues son los pasos. Primero, identificar la necesidad que ustedes tienen como académicos, ya sea si es un curso presencial, un curso en línea, un taller que se le va a dar a la facultad, etc. Seleccionar la herramienta que entienden mejor adecuada, redactar la solicitud o el prompt, analizar el resultado, refinar la solicitud y, de ser necesario, volver, ¿verdad? Así que esos dos pasos realmente hay mucho back and forth que debemos tener con la herramienta hasta lograr lo que necesitamos. Luego de eso, modificar y adaptar de acuerdo a la estructura que ustedes siguen, validar el contenido y finalmente implementar. Así que algunos puntos para ya ir cerrando. Como mencionamos, ¿verdad? No quisiéramos ir en contra de la herramienta, al contrario, ¿verdad? Lo que se ha promovido es que lo veamos como un medio de apoyo para la enseñanza. Determinar cuál es la necesidad de su proyecto para así encaminar cómo es que van utilizando la herramienta, investigar, leer. Esta herramienta cambia todos los días sale algo nuevo, así que es importante que podamos, en la medida que sea posible, mantenernos al día con eso, hacer muchas pruebas para lograr, ¿verdad? Específicamente lo que es el prompt, o sea, hay que preguntar y hacer muchas pruebas para ver en efecto qué detalles debemos incluir para que pueda ser efectivo. Y sobre todo, pues, esta herramienta no es infalible, ¿verdad? Hay que interpretar y analizar con sumo cuidado lo que se presenta. Así que hasta ahí sería nuestra presentación. No sé si algunos tienen
30. Bueno, pues muchas gracias a Jessica Muñoz y a Soel Santiago por su presentación. Ahora estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Además, nuestro personal le estará pasando el QR code para que accedan al enlace y podrán regular la sesión antes de salir del salón. O pueden hacerlo mediante el código que está en el QR code en su name tag. La relación es anónima y tan solo tomará unos minutos. Para la sesión de preguntas es importante que mencionen su nombre e institución antes de hacer la pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días. Bueno, por lo menos de lo que he estado leyendo, hay que ser pendiente de los copyrights, o sea, dentro de la cadena que hay, pues son lo más alto, nuestro referente más alto. Ellos hasta ahora no están aceptando trabajos usando inteligencia artificial. O sea, no puedes ir con tu libro y si te utilizaste, te lo van a negar hasta ahora. Pero ellos emitieron un anuncio que tienen ahí incluyendo el tema, ellos están aceptando feedback, sale el copyright. Todavía estamos empezando, ¿verdad? Hay mucho debate todavía. Pero está bien porque, de lo que les recomiendo, estar pendiente a la página de US Copyright. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias, señor. La cubierta, gracias. Cinco y seis al medio. Primero que nada, quiero felicitarlos por la presentación. Entonces, eso va a ser un balance interesantísimo entre las ventajas y limitaciones y libertades de la inteligencia artificial. Me parece que hay una actividad excelente. Y sé que esto es un tema nuevo, hay cosas que simplemente no tienen respuesta, ¿verdad? Pero que estamos hablando de un tema sumamente novísimo, sumamente novedoso. Ahora bien, quería preguntarles, cuando ustedes utilizaron los programas de plagio, los varios términos, ¿utilizaron alguna otra manera para poder detectarlo? Porque mi experiencia es que mi Termiti y, por ejemplo, mi Python, que es una herramienta bastante aproximada, me puede detectar esta limitación. Ahora, la prueba que yo soy infructuosa. No sé si ustedes tuvieron otro resultado, utilizaron otras herramientas para poder detectar un posible plagio. Sí, para beneficio de la traducción, ¿verdad? La pregunta fue dirigida que si, además de Turnitin, hemos utilizado otras herramientas para detectar el plagio en el contenido generado por ChatGPT. La realidad es, ¿verdad? Y lo mencionó Suárez al principio, Turnitin actualmente tiene integrada una herramienta para detectar plagio solamente en inglés. Así que en el área de español, pues no tenemos resultados todavía. Yo sí he pasado texto por Google, a ver, ¿verdad? Sí aparece, y tampoco. Así que yo creo que esa también es otra área que se debe reforzar, que esperamos, ¿verdad? Se pueda trabajar pronto con herramientas como Turnitin. No hemos utilizado otras herramientas, sé que Blackboard tiene SafeAssign, ¿verdad? O hasta SafeAssign. No sé si esas han tenido quizás algún tipo de resultado mejor, pero no, al momento no. Yes, it can be in English. You mentioned your faculty, like after going through this whole process, did your faculty feel like, okay, from now on I'm going to use ChatGPT as my partner to make sure my courses are created faster? And also, since you manage a design team, and you notice that there's now a quicker way to design courses, like, what's the feeling of, I guess, uneasiness from your team? Like, oh, now I'm like, we all need to learn this so I can keep my job, right? Another, like, how do you manage the threats? Because I know you tried to go the course and it can get super long. Yes. And I don't know if you, like, have a way to manage that so everybody else can access. So, you know, okay, I already tried this and this is what I got. Try this one. They just see how the day-to-day will work with you. Okay. So, regarding faculty,
We haven't like given the specific instruction you have to choose ChatGPT, but we do know prior than us starting this that most of our subject matter experts do use it as a resource, no? For example, to create multiple choice questions or to create case studies, small case studies for the students to analyze. So we do know that's a tool that they are, some of them are already using. But some of them, right, one of our instructional designers was telling me that she had a SME that didn't want to use it and was very concerned about, for example, when designing the activities, the students aren't going to be able to answer with ChatGPT. So we have a whole lot of opinions on that. But what we're trying to do is, again, emphasize that this is only a tool. It's not going to substitute the knowledge that the SMEs has, it never will. And neither is my ID team going to be, again, substituted by this. So, and regarding the instructional design team, and again, our vice presidency has curriculum team, we have multimedia development team, instructional designers as well. So I think all of us in some point have sensed like a little bit of, you know, what's going to happen with this, but again, we are seeing it and we're taking the approach that this is more of a tool to help us, to help manage time effectively, to allow us to have more time in order to be creative in other aspects of the course, because the content is, it's a great part of the course, but it's not everything. So there are other aspects that maybe have more time to do more creative elements, resources, that with the help of ChatGPT. So it's more of that kind of, that's the type of focus that we're giving it right now. And the last question was, I'm sorry, I forgot about the threads. Okay, well, what I personally use, I just use one thread for the specific activity or course. So if I'm trying to evaluate or develop an activity and rubric, that I leave in the same kind of thread. We have another member in our team that he's creating bots, because with Chat 4.0 you can create different bots and train them. So he's creating a couple, like for example, to help the team create a comic, Tirilla Cómica, right? And another bot specifically to create other types of products. So that bot is going to be trained. And to acquire, so anyone, you can go in, for example, and okay, I want to do this, and ChatGPT will give you lots of questions to try to get the information it needs to generate the content that you want. So that's, that maybe is, could be another option that we're exploring as well. Yes. ¿Hay alguna otra herramienta que han visto presencial que hayan utilizado? Bueno, para efectos, he's asking what other tools apart from ChatGPT 3.5 and 4.0 can be used. So we have tried Bard from Google. Right now it doesn't generate images. And what I do like from Bard is that when it gives you a response, it marks, like it highlights the portions that are from the internet, because it does have connection to internet, that's great added value. But for example, when I clicked on that reference that it gave me, it was a blogspot from someone. So it's not necessarily an academic reference. So that's a thing that we have to look into. Regarding ChatGPT, I know that the 4.0 version does create images, 3.5 doesn't create images, and Microsoft Bing would be the other one. There's also one called Claude, C-L-A-U-D. That one allows you to upload documents, and it can, for example, summarize any type of content. So those are the four options as that are related to generating text and information. But for images, presentations, there are a whole lot more. Okay.
Bueno, pues muchas gracias por su participación y por compartir sus comentarios. Le invitamos a participar en otras presentaciones, utilice el código QR de su credencial para ver programas y seleccionar su tema de interés. También le invitamos a visitar el sitio web de HEDS en heds.org para ver nuestros próximos eventos en la página de inicio y seguirnos en LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram como HEDS.org y en el canal de YouTube de HEDS. Pueden ver todas las grabaciones de nuestros eventos. Igualmente, le invitamos a conocer sobre la Academia de Liderazgo de Tecnología de Aprendizaje de HEDS, que es un programa de desarrollo profesional para crear la próxima generación de líderes en instituciones que sirven a hispanos con el fin de promover y facilitar la opción de tecnología y de enseñanza y aprendizaje. La próxima edición de la Academia de HEDS será el 12 y 15 de marzo de 2024. Muchas gracias.